Allá vemos a alguien. Si hay alguien a la distancia, voy a tratar de apresurar el paso para alcanzarlo. Hey, buddy, excuse me. Hey, are you hungry? Amigos, estoy aquí en el trabajo. Tuvimos hoy un evento para recaudar fondos donde vamos a vender un hot dogs, papitas y soda. La verdad, yo estoy tratando de comer un poco saludable. Inclusive yo ni siquiera lo compré. Un compañero mío me lo regaló su boleto, que no trabaja hoy. Entonces decidí venir aquí en mi hora de comida. Esta área donde yo trabajo es mucho indigente, mucho homeless. Entonces voy a buscar a alguien a quien regalárselo. Esperemos que encontremos a alguien que lo acepten. Y digo que espero que lo acepten porque muchas veces se ponen a como a la defensiva. Y se entiende. Imagino que han sido discriminados. Gente que no se siente muy a gusto, con confianza alrededor de otras personas que no viven en ese entorno. Entonces, vamos a ver. Inclusive, no sé si lo voy a poder grabar. Y esto la verdad no lo hago para llamar la atención o como para alzarme el cuello, decir que soy muy buena gente. La verdad lo hago porque quisiera motivar a otra gente a hacerlo. Nunca lo he hecho, se me hace difícil, pero quiero demostrarme a mí mismo y demostrarle a toda la gente o a mucha gente que no es tan difícil como parece, que podemos vencer ese miedo de ayudar a alguien que está en una situación pues peor que la que estamos nosotros. No sabemos si algún día nosotros vayamos a estar en esas circunstancias y pues me gustaría que alguien nos eche la mano. Debo de estar llegando al área donde hay, al menos donde yo he visto, indigentes. Esperemos que encontremos a alguien que está dispuesto a recibir nuestro pequeño obsequio. Llevo aproximadamente 5 minutos caminando. No he visto ningún indigente, ningún homeless. Regularmente aquí se ven menos que del otro lado. Entonces, si no veo aquí, yo estoy casi seguro que voy a encontrar a alguien del otro lado. A ver si se alcanza a ver. Sería de aquel lado. O sea, hay otro camino donde se puede caminar. Voy a ir para allá a dar la vuelta. Si es que no encuentro a nadie en este camino. El problema es que solo tengo 30 minutos de comida. Entonces ya llevo alrededor de 10 minutos desde que salí. Entonces, a ver si me da el tiempo. Si no, voy a tener que correr de regreso. Ya vemos a alguien. Si hay alguien a la distancia, voy a tratar de apresurar el paso para alcanzarlo. Hey, buddy, excuse me. Hey, are you hungry? Yeah. I got it's a hot dog, a soda, and some chips. Awesome. They're extra. Thank you very much. No problem, man. Let me, I have the ketchup and mustard here. Great. Thank you very much. No problem. God bless you. God bless you. Here's the mustard. Oop. Yeah. Have a good day. You too. God bless you. La verdad no estuvo tan difícil como yo esperaba. Como les dije al principio,
muchas veces nosotros mismos nos tenemos ese miedo o esa idea de que nos van a rechazar o que no lo podemos hacer, que es difícil. Pero yo acabo de comprobar que es más fácil. Inclusive creo que es algo que me gustaría hacer más seguido, la verdad, porque pues como pueden ver, yo como mucho más de lo que debería. Entonces, comida, la verdad, a la mayoría de nosotros nos sobra y hay mucha gente que le falta. Inclusive, porque mucha gente podrá decir, ah, pero a lo mejor ni siquiera tiene hambre, a lo mejor ni siquiera lo necesita, a lo mejor ni siquiera vive en la calle. Y es cierto, a lo mejor no, pero simplemente es claro que es gente que está en una situación más difícil de la que uno está. Simplemente con el hecho de que vean que les importas o que te importa, y que puedes hacer un acto de bondad, un acto de amor, demostrándoles que Dios los ama. Y a lo mejor, como muchos pueden pensar, a lo mejor ni siquiera tiene hambre, a lo mejor ni lo necesita, a lo mejor ni siquiera vive en la calle, pero le estás demostrando que sin prejuicios, sin siquiera saber a ciencia cierta si lo necesitan, aún así estás dispuesto a extender tu mano, a darles algo de comer, a hacer un acto de bondad, que a alguien le importa. Como les dije también, la vida da muchas vueltas. Algún día nosotros podemos estar en esa situación, o un familiar, un amigo, y pues estaría curada que alguien les extendiera la mano en un momento difícil. Ahora, sé que un hot dog, una soda y unas papas no lo van a sacar de la situación en la que está, pero a lo mejor es un acto de amor que él necesita, que él necesitaba recibir para que lo motivara a seguir adelante y a seguir luchando. Amigos, fue todo por este video. Espero que les haya gustado, que les haya motivado a ayudar a alguien con algo, a lo que sea algo pequeño, pero que ese es el propósito principal de este video: motivar a alguien a demostrar que no es tan difícil, no es tan difícil extender la mano, y no cuesta mucho, no cuesta mucho tampoco, y no tienes que gastar mucho dinero para poder ayudar a alguien. Con un algo pequeño puede significar la vida para muchas personas. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó, suscríbete al canal, dale like y nos vemos en el próximo. Adiós. Tengo que correr porque se me hace tarde para ir al trabajo.